Desde temprano la niña reza pa' que su día no sea tan largo y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos. Cierra los ojos pa' no mirarse, el espejo se va notando, su trabajo la está acabando. Es que su santo está en descanso, todos los días, todas las horas, en esa espuma de sus tristezas, uñas y carne, sudor y fuerzas, todo su empeño, todos sus sueños, se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus anhelos. Por tu alegría, maquiladora, solo un recuerdo será algún día, y la cosecha, tu propio fruto será algún día, y a la desaparecida le harán justicia, será algún día. Día Internacional de la Mujer. En 1910, en Dinamarca, la segunda Conferencia Internacional Socialista de Mujeres proclama, a partir de una propuesta de Clara Zetkin, la creación de un Día Internacional de las Mujeres. Retomando el espíritu de esa declaración, luchamos contra un sistema de dominación que es al mismo tiempo capitalista, racista y patriarcal. Es por ello que levantamos nuestra voz contra todos los intentos de convertir el 8 de marzo en un día en que recibimos regalos. No queremos ni flores ni bombones. Exigimos nuestros derechos y una vida digna. Las mujeres rosarinas salimos a la calle una vez más exigiendo condiciones de vida y de trabajo dignas para todas las mujeres. También en este año creemos imprescindible instalar un doble debate acerca de un reclamo sentido y necesario para las compañeras y compañeros, el derecho a la licencia de maternidad de las mujeres que trabajan. Hay además diversas fuentes provenientes de países de todos los continentes en donde esta discusión ya fue dada y se ha avanzado hacia otro tipo de derecho, tanto para las mamás como para los papás, sea cual sea el doble modelo de familia. Denunciamos la alianza de la Iglesia con los poderes políticos más reaccionarios contra nuestros derechos. Denunciamos la hipocresía de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que en nombre de nuestro género y de nuestros y nuestras desaparecidas, obvia las atrocidades de la actual democracia, en donde más de 400 mujeres y niñas al año en nuestro país son desaparecidas por las redes de trata para la explotación sexual. Denunciamos en este sentido la amplia gama de complicidades institucionales, policía, gendarmería, jueces y políticos, que directa o indirectamente a través de la explotación y la esclavitud sexual violan los derechos de las mujeres en situación de prostitución o esclavitud laboral. Es esta policía la que hace 7 años mató a Sandra Cabrera por denunciar todo este entramado de complicidades. Son estos mismos jueces y políticos los que hoy encubren ese asesinato. Hoy seguimos exigiendo justicia. Sandra Cabrera, presente. Este año queremos una ley que nos permita decidir a nosotras. Apoyamos el proyecto de interrupción voluntaria de embarazo porque sabemos que en Argentina se practican alrededor de 500.000 interrupciones de embarazo clandestino. Mientras que alrededor de 70.000 mujeres, sobre todo en los sectores más vulnerables y pobres, necesitan atención médica por infecciones o hemorragias, debido a la utilización de métodos inseguros y muere una mujer cada 2 días. La ilegalidad y los obstáculos médicos y judiciales para la realización de los casos de aborto no punible
continúan estimulando un mercado clandestino que maneja cada vez más dinero. Por ello denunciamos a todos y cada uno de los sectores que siguen intentando silenciar la discusión y se oponen a que las mujeres que lo decidan puedan acceder a un aborto en condiciones seguras. Sumamos nuestro grito al de millones de mujeres que exigimos, una vez más, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro, gratuito, para no morir. Últimamente los medios masivos de comunicación nos muestran asesinatos de mujeres que mueren golpeadas o quemadas por sus novios, maridos, amantes, padres, pero no lo muestran como casos aislados de violencia. Los brutales ejemplos de las mujeres incendiadas muestran el cinismo de los medios que los aborda como si de crímenes pasionales se tratara. Estamos acá para denunciar y hacer visible que no son episodios. Es un problema de derechos humanos que demuestra la doble opresión a la que estamos sometidas. Son algunos de los casos más extremos de los diferentes tipos de violencia que las mujeres sufrimos cotidianamente. Es por eso que exigimos existencia de estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres articuladas con la sociedad civil, incorporación en el Código Penal de la figura de femicidio con una figura penal autónoma, pérdida automática y definitiva de la patria potestad del femicida, no así de sus obligaciones alimentarias, protección integral y efectiva para la mujer víctima de violencia, asignación de un subsidio habitacional y de alimentación para las víctimas de violencia otorgado por el Estado Nacional en articulación con los estados provinciales, asignación de presupuesto acorde para poder implementar en su totalidad la ley número 26.485, ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Y ahora vamos por una ley de identidad de género. El año pasado, gracias a la lucha que las organizaciones LGTBI venimos llevando a cabo hace años, conseguimos que se apruebe la ley de matrimonio igualitario. Creemos que es un paso adelante importante en el reconocimiento de nuestros derechos, pero aún falta mucho por hacer. Seguimos viviendo en una sociedad heteronormativa y patriarcal que discrimina y expulsa cotidianamente a todos y todas aquellas que no ajustamos nuestras elecciones y nuestras prácticas al modelo heterosexual monogámico dominante. Uno de los sectores más vapuleados en sus derechos en este sentido es el colectivo trans. Es importante recordar que el 95% de las mujeres trans se dedica a la prostitución. El 35% vive con VIH y el 70% no accede a la escuela secundaria. Los y las compañeras trans no pueden tener un DNI con nuestro nombre de género y, como si esto no fuera poco, se nos exige adecuar la foto a la forma en que se supone que tiene que lucir una persona con el género que no le asignaron al nacer. Esto supone una negación del derecho básico a la identidad por el que tanto tiempo luchamos en este país. Y no solo esto, sino que muchas veces esto nos impide acceder al sistema de salud, nos expulsa del sistema educativo, nos impide conseguir trabajo. Por eso es urgente una ley que reconozca nuestra identidad de género para poder avanzar en la conquista de nuestros derechos básicos. Firman y adhieren este documento ATE, AMSAFE, CTA, Socialismo Libertario y Frente Popular Darío Santillán en La Compa y Opinión Socialista. Bueno, compañeras y compañeros, nosotros adherimos al documento, pero queríamos reforzar en este año electoral que no hay que dar por descontado que nos van a imponer una agenda electoral y una agenda de acción desde arriba y que por ese motivo no tenemos que distraernos. Tenemos una agenda propia y tenemos que imponerla desde abajo, de forma independiente, como ya se dijo. Una de las cuestiones más importantes de esa agenda, entre otras, tiene que ver con la despenalización y legalización del aborto. Por eso es indispensable seguir peleando y reafirmando la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Es necesario que quienes se van a presentar a elecciones sepan que los estamos mirando, que los vamos a ir a escrachar y que los vamos a seguir. Porque quienes se oponen a la despenalización del aborto no están a favor de la vida, están en contra de las miles y cientos de mujeres que eligen otra cosa, que eligen abortar, sin miedo a decirlo, que son estigmatizadas, que son ninguneadas por todo un sistema médico hipócrita, que cuando vas al hospital público no te dejan abortar, pero si pagás miles de pesos te atienden con las manos abiertas. Entonces queremos decir basta de hipocresía y por profundizar, como decía antes, nuestra agenda, la agenda de las mujeres y de los sectores populares desde abajo hacia la izquierda y de forma independiente. Gracias. Ay, melena negra, carita triste, rosa María.